Hola chicos, bienvenidos a una vez más a Software Gardens. Yo soy Víctor, para aquellos que aún no me conocen. Esta ocasión no les voy a hablar acerca de un tema en específico de acuarios, ¿no? O corales o etcétera, ¿no? Sino va a ser, les voy a presentar más bien mi nuevo tanque de 100 litros, el nuevo NAM, ¿no? Son 100 litros de tanque y aproximadamente unos 35, 40 de SOM. La razón de que tuve que construir este tanque es que los corales, o sea, la pecera donde están actualmente todos mis corales y peces, la voy a tener que cambiar, mudar, y bueno, de ahí salió este nuevo sistema, ¿no? Además va a estar genial porque va a estar al lado de la computadora donde edito todos los videos, que es la razón por la que he estado un poco ausente aquí en YouTube, donde no podía hacer mucho, de hecho no podía hacer videos, pero bueno, espero que ya terminando esto con el nuevo nanotanque, no sé, veo qué ideas me puedo sacar, les explico cómo lo hice, el funcionamiento, mi sistema, todo lo que tengo para seguir subiendo material y algunos temas así que se me ocurran para que aquellas personas que van empezando no puedan aprender, ¿no? De los errores que yo he cometido y me imagino que muchos acuaristas más igual los están subiendo continuamente. Bueno, ese no es el punto, ok. Regresando un poco, aquí tengo el tanque, acá abajo está el SOM, ahorita no lo ven, después voy a pasar el video de cómo hacer el SOM, muy sencillo. Y lo que me voy a dedicar a hacer hoy todo el día es, primero llenarla obviamente, ¿no? Bueno, pero ahí va, primero poner la arena, una cama de arena, porque tengo, ahora sí tengo labre, entonces necesitan arena, ¿no? Estos peces. Después vienen las rocas, que son rocas de verdad muy feas, pero van a ser solamente la base. Para después de ahí poner ya todos los corales y vaya como que aumentando altura. Después de eso, pues ya llenarla un poco y dejarla recirculando todo el día. Más que nada, esta recirculación va a ser para que toda la porquería que está entre las rocas o la arena o cualquier otra cosa y que se quedaron pedazos de silicona ahí en el tanque, se puedan ir al calcetín y o al skimmer, y ya que mañana yo sacar todo esto, limpiarlos y ya poder traerme a todos los corales junto con... Sí, traerme todos los corales junto con los peces y a las rocas buenas, las vivas, ¿no? Ahorita no va a haber nada aquí, va a estar todo muerto. Pero ya una vez que me entrega las rocas vivas, el tanque va a arrancar. Ahora sí, desde cero, de un día para otro. Pero esa es la clave. Son las rocas vivas que estén más de 2 años mínimo, o año, ¿no? En un acuario, ¿no? Que esté maduro. Bueno, ahorita les paso unos videos de cómo es el acuario, cómo está la tubería. Y ya después seguirán lo de los corales, ¿no? Y todo, bueno, el llenado y todos los corales al final. Y les presento mi nuevo nano. Después de 5 días que me tomó hacer esto, no sé cómo va en ese tiempo, si fue mucho o poco, pero lo empecé un miércoles y un miércoles empezando a construir la pecera, o sea, el acuario, después el SOM, la instalación de tubería, los hoyos, el vinil, etc. Y ya para el domingo, para el sábado ya tenía el agua, como lo pueden ver en el video anterior. Se está llenando y para el domingo ya tenía todos los corales. De verdad, traer todos los corales fue un gran show. No se imagina todo el tiempo que es y las idas, ¿no? Una cada una y estar pegando para uno por uno. Pero al fin ya está todo aquí. Bueno, todos los corales hasta ahorita van muy bien. Abrieron muy bien, respondieron muy bien. A excepción de dos corales en especial. Una montipora y un bernés. Un bernés no le está yendo muy bien, pero... Ahorita les paso unos videos más cerca de los corales para que los vean y vean cómo está quedando. De verdad me gustó, igual me gustó el aquascape que le hice como en forma de subidita. Ahorita acerco la cámara para que puedan ver mejor. Y me gustaría que me dejaran sus opiniones. ¿Qué piensan acerca de montar así un acuario de un día para otro? De tenerlo completamente en cero y después vida marina al día siguiente. Es un poco arriesgado, sí lo sé, pero espero poder llevarlo a cabo. No tener problemas con los parámetros más que nada y evitar algunos spikes, porque pues la base de esto, como yo dije anteriormente, pues son las rocas vivas.
Entonces esperemos que resulte bien. De todas maneras, yo los voy a mantener al tanto con updates. Ahora sí, de este tanque, de verdad, este va a ser mucho más fácil que lo esté manteniendo en updates. Va a estar bueno, ¿no? Entonces, ahorita les muestro todos los colores que tengo. La tubería, que es realmente sencilla. Una vez para que vean cómo está. Y el sump, de verdad, igual la cosa más sencilla. Pero pues, es sumamente importante para esconder todo el equipo de filtración. Como ven ahorita aquí en el tanque, pues se ve perfecto. Bueno, excepción de que me falta subir un poco el nivel del agua. No ves ni una bomba, nada, se ve completamente peces, rocas y arena, que es lo que queremos conseguir en cualquier acuario, y ya todo esconderlo debajo. Aunque probablemente sí le voy a tener que meter un wave maker. No quería pensar que con el Flowy Doctor iba a ser suficiente, pero al parecer no. Mi flujo de agua aún no es tan abundante. Sí le voy a tener que meter un wave maker porque van a ver que en algunas mandíbulas, que son como platos grandes, se está acumulando un poco de sedimento y eso eventualmente va a ser malo para el coral, ¿no? Lo va a llegar a tapar y probablemente esa parte se muera o simplemente va a estar estresado y esos pólipos nunca van a extender, pero eso es malo. De ahí en fuera, excelente, así que vamos ahora con los videos del tanque y del sump para ver cómo está. Y bueno, aquí está el sump, que realmente es muy muy sencillo. Tengo el skimmer, un Reef Octopus BH90. Después está mi bomba de retorno, que está conectada a una válvula check para evitar que el flujo del agua se regrese en caso de que la corriente se vaya. Y al lado de la válvula check, como pueden ver, hay una llave roja, ¿no? Que es la de desfogue, en caso de que la bomba tuviera demasiada potencia, junto con el Flowy Doctor, ya nada más abría esa válvula con una extensión de tubo para que la potencia pueda disminuir. En la bajada de agua tengo un calcetín de 100 micrones que está puesto en un sujetador de calcetines, ¿no? De acrílico, y ya con eso ahí lo detengo. Ahorita ya se rebosó un poco, ya toca cambiarlo, pero es muy bueno para tenerlo ahí colgado, y además así el agua no se sale o se desborda si tuviera el calcetín amarrado al tubo de PVC o algo similar, ¿no? Ahí hay un buen espacio para que el agua pueda seguir cayendo y si salpica o no, por ahí se va. Después de este lado está el sujetador de acrílico para las herramientas, para que ahí pueda poner todas mis pinzas y todo el agua con la que haya sido usado igual escurra y caiga en el sump. Igual es otro aditamento perfecto, de hecho ideal para... más para tanques pequeños donde tienes que tener herramientas así muy a la mano porque tu mano no alcanza algo así, y aquí lo puedes ir colocando, ¿no? De hecho, si quieren alguno de estos dos sujetadores de pinzas o el del calcetín, en la descripción les voy a dejar unos links para que ahí puedan conseguirlos. Como pueden ver, el sump obviamente aún no está terminado, todavía tengo corales acá que pues ya no me dio tiempo de seguir metiéndolos, ¿no? Buscándoles un lugar, ya estaba muy cansado igual, entonces nada, los dejé aquí rápido en el sump. En el transcurso de la semana me voy a encargar de pasar todos estos arriba al tanque para que puedan igual, los pueda pegar más bien en rocas y puedan empezar a colonizar o incrustarse sobre rocas. Además de que en esta parte que estoy enfocando, en esta parte del cristal, va a ir una especie de chiller. Está medio raro, igual, pero no sé si novedoso o no, pero está interesante, ¿no? Es un tipo como probeta, algo así, como que tiene un tubo que hay que perforar aquí el cristal, entonces se enrosca y hay un tubo que va a estar dentro del agua, el cual va a transmitir frío directamente, ¿no? Es un aparato muy pequeño, no sé, ya se los voy a... No, la verdad leí muy poco de él, solo sé que es pequeño y que puede bajar el agua como hasta 2-3 grados, así en volúmenes de 150 litros o menos, que fue por lo que me llamó mucho la atención. Cuando lo tenga, pues ya lo estaré subiendo al canal.
y les diré, ¿no? ¿Qué tal funciona? Porque si funciona muy bien, o sea, este aparato serviría excelente para nanos y además no es tan costoso. Me costó como 3 mil pesos a comparación de comprar un chiller de esos Reason que cuestan 12 mil o 14 mil, no sé en cuánto andan ya. Sí fue una muy buena compra, espero que igual funcione bastante bien. Y en general este es mi pequeño sump, ahí va agarrando forma. Todavía falta que le construya algunas puertas o alguna forma así para poder esconder todo este equipo. Que la verdad a mí no me desagrada verlo, pero estéticamente para otras personas sí se ve más agradable. Les dije, ¿no? Un poco pequeño, pero tiene lo esencial. Que es el espumador, el filtro de calcetín, la bomba de retorno y próximamente tendrá el control de temperatura, que será el chiller. Bueno chicos, hasta aquí voy a dejar el video de hoy. Espero que les haya gustado el video, tanto como mi nuevo tanque, de verdad. En los comentarios déjenme qué modificación le harían, qué les pareció. Cualquier comentario es bienvenido, los voy a leer, los voy a responder, siempre lo hago. Y pues igual, si les gustó, dejen su like. Si no se han suscrito, el botón va a estar al final. Y pues ya nos estaremos viendo la próxima semana, ¿ok? Entonces, si tienen acuario, nos vemos en el próximo video. Quedó bien el tanque.